No, tío, no, si te enfrentas a tu viejo vas a terminar lastimado y no quiero eso. Mar, yo soy el único que puede desenmascarar a mi viejo. Hay que terminar con todo esto. ¿Cuento con vos? Sos tan linda. Y tenés las bujías bien puestas. Así que sí, cuenta conmigo. ¿Y eso? ¿Un abrazo? ¿Qué? No, 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 eso. Nunca lo vi, mira que estoy acá. Es una llave. Vamos, vamos, toma. Dale. Cielo, la ex mucama va a ser Ángeles Inchausti. Vos, mucha novela. ¡Tómate un trago! No, no quiero tomar nada. No es una novela. Con investigar no perdemos nada, ¿no, fiscal? No, 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 no perdemos nada. Pero dígame, Bauer, ¿usted tiene algún indicio o es una corazonada? ¿Usted tiene alguna foto de la heredera para poder compararla con Cielo cuando era chica? Sí, sí, por supuesto que sí, pero no, no la llevo encima. Quiero ver esa foto. ¿Dónde puedo ver esas fotos? En el expediente. El expediente, perfecto. ¿Alguna vez la publicaron en Edictos? Oh, ¿cómo sabe? Sí, claro, en la página web de la fiscalía, pero me parece, Bauer, quiero ver que esa primero... foto ya. Quiero ver esa foto ya. ¡A la pipeta, che! ¿Qué es esto? Los chicos se quieren... ¿Qué es esto? ¿Qué es? No, bueno, nosotros... No, no sigamos acá, mucho, te está embarrado, no expliques más, ya está. La computadora de tu cuarto, ¿puedo usarla? Sí. Perfecto, sí, vamos. Sí, sí, anda, 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 anda. Gracias por comprar una computadora, Tiago. Venga, fiscal, venga, venga. Venga, no tenemos tiempo, venga. Primero tenemos tiempo. No les digo sigan, sigan, porque no da, che. Che, las propinas bien, ¿y ahí? Acá, excelente. Escuchame, vamos a hacer una cosa. Vamos a juntar la plata hasta fin de mes, pagamos las cuentas y después repartimos esto entre todos. ¿Qué? Pero yo necesito plata ahora. Ya, dame, dame algo. ¿Pero para qué querés plata ahora? ¿Cómo para qué quiero? Quiero salir con mi novio, quiero ir a festejar, comer, dame. Bueno, toma, toma. ¿Qué? ¿Las propinas, no? Sí, sí, parte de tu propina, Tacho. ¿Qué más querés? Ah, no, pero es un canuto mal. Bueno, hoy comes pancho, mañana vemos. Sí, sí, qué sí. Cosa, ¿eh? Hola. Hola. Flor de canuto, tu novio, ¿eh? La que te espera. Ya, anda, anda, anda. Qué sorpresa silenciosa. Vení, vamos adentro por si viene tu papá. No, mi viejo no se va a meter más. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, mi viejo se va lejos. Bueno, buenísimo, mi amor, entonces ya... Lo trasladaron a la frontera. ¿Y? Me quiere llevar con él. Estoy cansada de buscar. Esa soy yo. Me quiero jugar acá, ma. Porque acá soy una princesa y este es mi castillo. La, la, la. Yo estuve acá. Yo viví acá.
diario íntimo de Ángeles Inchausti. Mi mamá dice que es buena, pero para mí la abuela Amalia mucho no me quiere. Amo a mi mamá y a mi papá. Mi mamá dice que voy a tener un hermanito, pero yo quiero que sea nena, que se llame Remolacha. Me gusta la remolacha. Mucho. O sea, ¿vos te parece hora y lugar? No, la verdad que no. Yo creo que si vamos mañana... No, no, vamos a hacerlo hoy. Saquémonos la duda. Si eso no es... Nick, por favor, es un fiscal de la nación. ¿A vos te parece que a esta hora molestarlo? Porque por así favor. No se le ocurre que es Ángeles Inchausti. ¿Cuál es la dirección de la página? ¿Cuál es? www.fiscaliadelanacion.com. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Ahí está. Perfecto. ¿Cuál es el número del expediente? Creo que 4338. 4338. También sabe de informática, che. Está cargando. Ahora vamos a saber quién es Ángeles Inchausti. Hay que decidirse y animarse a buscar. Ahí está el pelo, ahí está el pelo. Llámala. Ahí está, Marto, ahí está. Casi, dale. No, se cortó justo que bajaba, se cortó. Todo lo más, che, cuando viene de nalga la cosa. Y sí, cuando es un corte general así, yo creo que son un par de horitas. Mínimo. Sí, mínimo, así que sí. Mejor lo dejamos para mañana. No, ¿qué mañana? Yo me voy a un ciber ahora, acompáñame, por favor, vamos a un ciber. Ya, Barco, dale, al ciber. ¿Cómo se te ocurre dejar la foto en la internet? Pero es que era sospechoso, no podía sacarla, Bedoya. Claro, sí, Bedoya, bueno, pero sí que podías sacarla, como podías venir a cobrar el cheque todos los meses, ¿no es cierto? Barto, dos cosas, sí. Unas velas, está totalmente oscuro el pasillo. Segundo, vamos al ciber. Sí, se cortó en toda la casa. ¿Qué vamos a hacer, Rama? No sé, ya va a volver. ¿Qué vamos a hacer con lo nuestro, amor? Ya sé, mi amor, te estaba haciendo un chiste. No te vas a ir, ¿sí? Yo no te quiero perder. No me vas a perder. Además, no te puedo obligar, no te puedes llevar. Brenda, sos mayor, es tu vida. Sos iluso, ¿sabés? Que si me quieres llevar, me lleva. ¿Sabés que para él soy una nena chiquita y me va a llevar igual? Sí. ¿Y cuándo se irían? Sí, creo que el traslado ya le salió, así que como mucho, no sé, la semana que viene. Bueno, ya está, te rapto, no queda otra. Ay, ¿ves que sos lindo? Vos sos hermosa, hermosa. Bueno, me voy a ver si hay novedades. Bueno, te amo. No te voy a dejar ir así nomás. Chao. Rama, toma, Ramita, amor. Escúchame, me tenés que ayudar. Sí, ¿qué? Decime. Sí, quiero casarme. ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¡Pará, Nick! ¡Que nos vamos a hacer pomada, che! ¡Pará, vení acá! La situación, no tenés la situación. Hay un corte, no tiene que ser general. Voy al locutor y una máquina. Escúcheme, Bauer. ¿Por qué no lo hacemos mañana? Se viene el juzgado tempranito. Yo lo espero y vemos todo, no, ¿eh? Yo, es muy tarde. Yo tengo familia, bueno, señor. Bueno, váyase cómodo con su familia. Yo lo voy a hacer ahora. Pero... Nick, hay que frenarlo. Pero... ¡Dormido lo encontré! ¡Ay, qué lindo! Un librito. ¿Por qué no lo vas a leer así te dormís, Celito? Go. Señor, crepó la luz a tiempo. A tiempo para cortar mi reunión con el fiscal. Gracias por venir, Tini. Llévala a recostar a cielo, por favor. Ángeles soy. Bueno, si sos ángeles, abrí tus alitas y volá. Volaré. Llamá para cambiar las fotos de la web. Sí, rápido. Nick, pará, que voy con vos, che. Esperame. Hola, sí. Pásame con la fiscal Maciel.
Sí, dale, dale, rápido. ¿Qué haces vos acá? No, me ladre y le traje las flores. No, es que le traje el diario. Las flores son para su jefe. ¿Qué querés? No quiere el diario. ¿Tampoco las flores? Un perdón. Porque yo ya entendí que anoche me resalpé, pero yo ya recapacité, ya sé que... ¿Ya te disculpaste? Bueno, ahora rajá. No, pero para, suegro, por favor. ¿Qué le cuesta? ¿Me da el permiso para casarme con su hija? Ya está, de paso ahora paso, la veo. En este momento Josefina no puede ver a nadie. ¿Qué, está enferma? No, en penitencia. ¿Qué? ¿Pero qué? La puse en penitencia por la noche. Yo ya le expliqué... No te importa por qué. ¿Pero cómo no me importa? No tortivé, yo quiero ver a mi novia. Mi hija no es la novia de nadie, y mucho menos de un piojosito como vos, ¿eh? Ahora, volá.